México requiere de mucha energía, de mucho entusiasmo para que nosotros como mexicanos creamos que tenemos el derecho de emprender. Mantener el rumbo, ¿no? Tienes muchas presiones, ¿no? Para que tu sueño se convierta en algo más, ¿no? O lo capitalices y te salgas temprano tu sueño, o lo cambies hacia algo que es, según otra persona, es más rentable o es más probable o qué sé yo. Y tu capacidad de mantenerte resiliente a ese sueño con el rumbo que tienes y la visión que tienes es lo que eventualmente te va a llevar a un puerto más seguro. Tenemos que promover en México es la colaboración. Creo que hay esta dinámica en la que surge una nueva idea y ya todos quieren hacerla en vez de decir, a ver, ¿qué eres bueno o fuerte tú? ¿En qué soy buena yo? Y hacer colaboración y cooperación. Empresas ahorita que están surgiendo, ayer vi tres que se te cae la quijada de lo interesantes que están y con gente muy, muy valiosa mexicana. Entonces, yo lo que le digo a todo el mundo ahorita, creo que es una gran oportunidad de ponernos a ver hacia aquí adentro y cómo sacarle más jugo a las cosas en vez de estar viendo hacia el norte como muchas veces hemos hecho. Siempre les cuento mi historia que somos una empresa de media y entertainment, ¿no? De medios de entretenimiento. Y el mejor ejemplo es Disney, ¿no? Disney empieza con películas, ¿no? Y acaba con parques de diversiones, ¿no? Y nosotros, por tema económico de fondos, nosotros empezamos con parques de entretenimiento y tenemos que ir de regreso hasta un día hacer una película. Como startup, tu valor no está en ser dueño de nada ni depreciar absolutamente nada. Tu juego no es financiero ni tampoco tiene que ver con los libros. Tienes que conseguir clientes. Hay que pensar global. Nosotros no invertimos en ninguna empresa que esté nada más enfocada a un solo país. Hay que tener mucha humildad para realmente crecer en capacidad mental. Eso es algo que siempre hay que tener claro, ¿no? O sea, el que no es humilde no aprende. Perder el miedo a crecer, a pensar en grande, a poderte expandir a otros mercados.